Buenas noches y bienvenido a todos. Permitirme que en primer lugar salude especialmente a las personas que me acompañan aquí en esta mesa, o que los acompaño yo, especialmente a la ponente, también a los demás invitados que se encuentran aquí, y como no, también al presidente de la Punta del Caimán, a mi amigo y querido José Antonio Munel Caballa. Hoy me lleva una grata sorpresa en estos días, porque recuerdo hace 5 meses aproximadamente, cuando tomé posesión, yo creo que la primera reunión que tuve a nivel de concejal delegado de deporte fue con José Antonio y con Juan Camacho. Y recuerdo en esa reunión que le dije que sería importante trabajar no solamente en el aspecto deportivo a nivel físico, sino también en otros aspectos que debe tener el deporte. Hoy me llena de satisfacción de que el primer acto que tienen ellos como conmemoración del 10º aniversario de dicha institución, de la Unión Deportiva Punta del Caimán, que ese acto sea precisamente para trabajar en los otros valores que debe tener el deporte. Desde aquí, pues, agradecerle enormemente pues ese trabajo que están haciendo, también no solamente a José Antonio y a Juan Camacho, sino también a la Junta de Gobierno, puesto que esto no es trabajo de uno solo, sino es trabajo de muchos de vosotros. Solamente eso, dos palabras, yo soy de hablar poco, y agradecerle enormemente que hayan tenido a bien de que se haya empezado con estas charlas. También animaros a que sigáis en la misma línea, animaros a que solamente no debe ser el deporte a nivel de competitivo, sino que el deporte tiene muchísimas formas, es una forma de vida, es una forma de relacionarse, es una forma de seguir creciendo y de vivir. Sin nada más, muchísimas gracias y le doy paso a José Antonio. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, como bien ha dicho Peña, dar las gracias a la ponente y al compañero que viene ahora y a la mesa que está aquí. Una mesa que muy pocas veces se podrá concretar de esta forma. Manolo Vaz, Rafael Flores, Juan Camacho, y me gustaría disculpar a José Antonio Fernández, presidente de la Federación Onubense de Fútbol, que por un problema que está ahora mismo en Portugal no ha podido venir. Pensamos que va a llegar casi justo, pero se ha retrasado el sorteo de la selección y no ha podido llegar, no ha podido venir. Aunque yo siempre esté aquí arriba o esté hablando, esto lo componemos todos los que estáis ahí sentados, más mis directivos, que gracias a ellos pues hacen una labor durante toda la temporada para que esto día a día funcione. Un momentito, por favor, que ha llegado el segundo ponente. Como dice el concejal de deporte, estas son las cosas del directo. Yo solo tengo palabras para agradecer el trabajo y la labor que hacen los directivos, la gran ayuda que tenemos de los padres, de los entrenadores, educadores, que es lo más importante que nosotros queremos, que sean educadores antes que entrenadores. Y desde que llevamos 10 años existiendo, este club existe, siempre se ha intentado buscar un equilibrio entre el fútbol, el deporte, las ayudas a las asociaciones y sobre todo enseñar y educar a los jóvenes en valores, cosa que hoy en día, por suerte o por desgracia, se está perdiendo mucho. Un buenos días y buenas tardes es una cosa que ya se ve muy poco por el mundo. Este 10º aniversario del club, el primer acto en el cual lo que intentamos es que todos los jugadores y jugadoras de este club sepa que no solo existe 3 puntos, o queda primero o segundo en una liga, o que un entrenador se lleve un trofeo o una placa para su casa. Lo único que queremos es que ellos terminen
un partido de fútbol, ganen día 0 o pierdan 0-10, y que el día de mañana, cuando se vean con un rival, sea aquí en La Cristina, sea en Lepe o en Huerva, que sea tan amigo como lo han sido cuando han jugado al fútbol. La amistad es una cosa muy importante, los valores en el deporte y en la vida son cosas muy importantes, y eso es el gran objetivo que tiene este club. ¿Vale? Que todos seamos, al final de nuestra carrera deportiva, que logremos que tengamos los valores en un trabajo, en una cultura, y que el apoyo de nosotros como club, el apoyo de los padres que le dais todos los días en vuestra casa, y el apoyo de los profesores, que también es muy importante, que entre los tres, el conjunto de las tres personas o de los tres colectivos, creamos verdaderas personas el día de mañana. ¿Vale? Yo, mi charla de hoy simplemente va a ser esta: darles las gracias nuevamente a los que están sentados en la mesa, pediros disculpas en nombre de José Antonio, y os paso a Juan Camacho como coordinador del club para que él explique un momento cómo va el acto. Gracias. Muchas gracias, Antonio, concejal de deporte. Muchas gracias por estar aquí. Rafael Flores, delegado del Colegio de Árbitros, muchísimas gracias por estar aquí. Manolo Vaz, compañero, amigo, igual que los anteriores, delegado del Comité de Entrenadores, muchísimas gracias por estar aquí. Mai, Javi, muchísimas gracias, de verdad. A las madres, a los padres, a los compañeros, entrenadores, delegados, directivos, a mi amigo Francis Acosta, a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí. Entre todos, trabajando codo con codo, es como se consiguen los objetivos de la Unión Deportiva Punta del Caimán. Como ha dicho nuestro presidente, no se trata de ganar, ganar y volver a ganar, sino fundamentalmente de la formación y ayudar a la formación integral de todas nuestras jugadoras, de todos nuestros jugadores, pero esto tiene que ser una labor conjunta, padres, profesorado, entrenadores, junta directiva. Realmente mi vuelta a Isla Cristina me ilusionó muchísimo. Estoy tremendamente satisfecho del trabajo de los compañeros entrenadores, de los compañeros delegados, de la junta directiva, del presidente, y poquito a poco, chavalas, chavales, esta gran familia de la Punta del Caimán va a ir creciendo en todos los aspectos. La idea es que a lo largo de la temporada tengamos distintas jornadas. La próxima, si Dios quiere, será de resucitación cardiopulmonar. Nunca pasa nada en el fútbol hasta que pasa. Entonces, si todos mejoramos en nuestros conocimientos y en nuestra formación, estaremos más preparados para poder formar a todos los que integran esta gran familia. Mirad, ahora, con vuestro permiso, este que es un club social y deportivo que miramos muchísimo y tenemos la suerte de tener dentro de nuestro club a niñas y a niños con otras capacidades, me voy a permitir el poner un vídeo antes de empezar la charla Mai y después Javi, porque creo que sintetiza perfectamente la unión que tenemos que tener todos para poder llegar a cumplir nuestro objetivo. Y repito, de verdad, de corazón, muchísimas gracias a todas y a todos. Oh.
para terminar brevemente, me gustaría que Manolo Bá, el entrenador que ha sido en su inicio de este club, compañero muy importante en mi vida, y Rafael, dijera una palabra, ¿vale? Bueno, me toca hablar. A mí hace 10 años José Antonio, el presidente de Aún de la Punta, me comentó que quería formar un club nuevo en Isla Cristina, donde tuvieran cabida por todo el que quisiera hacer deporte y jugar al fútbol, ¿no? No encontraba entrenador, me pidió el favor de que le buscara un entrenador y yo le contesté, joder, José Antonio, si yo soy entrenador, ¿para qué va a buscar un entrenador fuera de la prueba de aquí de Isla Cristina? Yo estaba en aquel tiempo entrenando al Isla Cristina, club del cual soy también miembro fundador del actual equipo, y fue un proyecto que me ilusionó. Me ilusionó bastante, gente muy humilde, de una barriada de Isla Cristina que nunca había tenido un equipo de fútbol federado. Y nada, empezamos con ese proyecto. Verdaderamente creo que fue el año en el cual más he disfrutado del fútbol en mi vida. Llevo entrenando más de 30 años. Y verdaderamente ese año lo disfruté como nunca. Gente de aquí de Isla Cristina, fuera de aquí de Isla Cristina, no sé por qué, pero tenemos una imagen que muchas veces no es la real, ¿no? Aquí en Isla Cristina creo que habemos gente y somos gente muy bajadora, humilde y personas con bastante corazón. Y eso a mí me llenó. Me llenó de tal manera de que seguí otro año más y seguí. Y hasta hoy en día, pues que tengo verdaderamente el corazón dividido entre tres equipos. Uno es el Recreativo de Huelva, que es el equipo de mi provincia, que en el cual pues medio me he criado también. Otro es el Isla Cristina y la Punta del Caimán. Para mí estar aquí es un orgullo. Estar un orgullo porque veo a mucha gente, aquí está jugando mi hijo, aquí hay muchos amigos, aquí muchos chavales que han jugado conmigo, que han estado trabajando en el día a día, y verdaderamente pues eso te llena de orgullo, ¿no? Que me llaméis hoy aquí para estar presente y torjaleo, pues os lo agradezco enormemente. ¿Qué supone para mí esta charla? Que quiero dar y que quiero un poquito expresaros y toda la historia. Al final el fútbol se termina en los amigos que tenemos, ¿no? El fútbol se termina en los amigos que nos da el fútbol. El fútbol es un deporte que es muy bonito. Mucha gente dice, hostia, que esto es un poquito complicado y toda la historia. Y para mí el fútbol tiene que terminar en respeto. Es lo principal que nos tiene que dar el fútbol, respetar. Respetar a nuestro medio, respetar a nuestros adversarios, respetar a las personas que están siendo jueces en los partidos porque son personas como nosotros que se equivocan, respetar a nuestros entrenadores, y lo digo a los chavales que juegan, a los padres y toda la historia, porque nosotros ponemos en manos de unas personas que están capacitadas, yo creo, para que dejar a nuestros niños en sus manos. Y si no están capacitados, poco a poco ellos se interesan, se forman y toda la historia. Y creo que es una labor muy importante la que hacemos los entrenadores. ¿Por qué lo digo? Muchas veces estamos en la grada y criticamos al entrenador, criticamos a la directiva, criticamos a los niños que están jugando, pero la labor del entrenador es importantísima, es esencial. El entrenador es el que nos va a transmitir todo lo que son los valores deportivos, ¿eh? Nos va a transmitir los valores como persona, y al final depende de eso, de que seamos buenas personas, porque aquí
desgraciadamente, muy pocos van a comer de fútbol. Muy pocos niños van a comer de fútbol. Vamos a ser buenas personas. Eso es importantísimo. Y esto lo quería transmitir a todo el mundo de los que estáis aquí. Padres, madres, niños, niñas, entrenadores, entrenadoras. A todos lo quería transmitir. Que el fútbol lo que nos tiene que dar al final son buenos valores. Y dejarnos llevar por los entrenadores, que yo creo que siempre nos van a trasladar buenos valores. Nada, agradeceros que la oportunidad que me dais para hablaros, y que la Punta del Caimán y el Isla Cristina duren muchos años y que sigan transmitiendo buenos valores. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes o buenas noches. Para mí es un orgullo estar aquí con vosotros. La verdad es que cuando me lo dijo Juan o el presidente, la verdad es que no lo dejé ni un minuto, ni un segundo. Y yo lo que quería decir en primer lugar es dar las gracias a ellos por la invitación, darles la enhorabuena por esta iniciativa tan bonita que ha tenido con todos. Y lo que sí quiero decir es que no veáis la figura del árbitro como una persona lejana, una persona que viene a fastidiar a nadie, ni mucho menos, que al revés, todo lo contrario. Que seamos más acercados a ellos, ¿no? Digamos, más cercanos a ellos y ayudarles en todo lo que podáis. Ellos tienen una labor, que también son chavales jóvenes, como no como ustedes, un poquito mayores, pero que también les gusta mucho el tema del arbitraje. Son deportistas igual que ustedes y entrenan una barbaridad. No sabéis la cantidad de horas que le dedican. Igual que dedican los entrenadores, está aquí Francis, lo puede decir, o José Antonio, el presidente, que hablamos muchas veces allí cuando va por la federación, se acerca por el colegio, hablamos el otro día, me felicitaba por dos arbitrajes. Una había sido una chica aquí, Pepi, que había hecho un gran arbitraje. Y para mí esas cosas, pues la verdad me llenan, ¿no? Me llena de por lo menos ver un poquito la labor que tú estás haciendo allí, la hora de trabajo que le dedicamos a esto, y veo un poquito los frutos. Sí, es verdad que el problema grande lo tenemos con los padres y con las madres. Los valores, pues aquí me han dado Juan Camacho antes una carta de los valores, y la verdad es que, no sé, después pondrá un vídeo o algo sobre esto, de respeto, cooperación, relación social, amistad, competitividad. Los niños estos que están aquí sentados, para mí ahora mismo lo que tienen son que tener unos educadores en condiciones. Nunca velar de querer ganar, no, todo lo contrario. Disfrutar, que todos jueguen y quede el partido como quede. Ya ellos, con la edad que tienen, ya tendrán tiempo para poder competir y luchar por una victoria o por un gol. Y hasta ahí es lo que os puedo decir. Decir que también los árbitros hoy en día tienen una preparación enorme, le dedican muchísimas horas. Aquí, afortunadamente, en la Cristina tenemos a dos árbitros, uno de categoría de tercera división, que también ha salido asistente en segunda B y sale, y a Lozano, que también, que es Alfredo, y a Lozano, que también está este año bajo de tercera división de honor, y ahora por las cosas que tienen los deportistas, por una lesión, ha tenido que parar. Y esperemos que ya la temporada que viene lo tengamos listo otra vez. Y la verdad es que lo que os digo, le dedican muchísimas horas, ya esto no es como antes, le dedican muchísimas horas a entrenar, muchísimas horas a los temas teóricos. Hoy en día, con las redes sociales y las nuevas tecnologías, le ponen incluso muchos test a través de aulas virtuales, donde le ponen vídeos para que en toda Andalucía todos los árbitros vean los vídeos y coincidamos en una misma jugada. Te ponen un vídeo donde debajo te pone la razón que tenemos que debemos de actuar, y eso pues lo hacen todos los árbitros andaluces. Y para que todos vayamos en la misma línea, y lo que ocurre es que después cada uno, pues en un partido, Francis, tú lo sabes, cada uno lo ve de una manera o lo puede ver de otra, pero en concreto que vayamos todos en la misma dirección. Y después, pasado mañana precisamente, tenemos en la Cartuja unas pruebas físicas de los árbitros de tercera, de división de honor, asistente de tercera y asistente de segunda B, donde allí el que no pase las pruebas,
queda fuera de momento un mes hasta que no haya una repesca, y de momento no puede evitar en su categoría. O sea que Alfredo, por ejemplo, que va a pasar mañana, que la va a pasar seguro, porque además está hecho un toro. Entonces, si no las pasara, pues automáticamente se quedaría un mes sin pitar en su categoría y tendría que ir a acudir dentro de un mes a una repesca. Entonces, quiero deciros con eso de que, por ejemplo, a los jugadores, lógicamente ya están preparados, ya se ocupan los entrenadores de que estén preparados, pero no se les exigen unos tiempos, a los árbitros se les exigen unos tiempos, que el que no las pase ya sabe que se queda atrás. Y no solamente tiene que pasar las pruebas físicas, sino conforme vaya más arriba de esas pruebas, tiene una puntuación que le dan, que es la que le vale para poder ascender o no de categoría a final de temporada. Quiere decir que no le vale solamente con decir, he pasado mis pruebas físicas, no, he pasado mis pruebas físicas, pero además he bonificado hasta el máximo, para tener opciones a un posible ascenso. Cosa que en este caso a los jugadores no se les pide, se les pide que estén bien preparados físicamente, pero no tienen unos tiempos. En fin, lo que quiero decir con esto, de que ustedes entendáis, de que detrás de la figura del árbitro hay un trabajo bastante grande detrás. Hay un trabajo de dedicación, de muchas horas, tanto técnico como teórico, y nada más. Volvé a lo de antes, decirle muchas gracias a José Antonio, muchas gracias a Juan Camacho. Yo contacto con los árbitros, ellos me comentan de que ahora aquí cuando vienen a la punta del Caimán da gusto, que lo tratan muy bien, cosa que antes pues no quiero hablar del pasado. Y la verdad se ha notado el cambio de nuestro amigo Juan Camacho, y por supuesto el de José Antonio. De José Antonio, la mujer puede hablar de él, y puede, mejor que nadie sabe las mujeres las horas que le dedicamos a esto, los que estamos aquí metidos. Y nada más, muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Esta es la idea de entrenamiento que tenemos. Aplicar en cada sesión de entrenamiento. Muchas gracias. Aplicar en cada sesión de entrenamiento no solo el apartado técnico y el apartado táctico o el apartado físico, sino también lo psicoafectivo. Ser capaz de controlar las emociones, ser capaz de tener la motivación intrínseca y extrínseca necesaria para poder en cada entrenamiento intentar mejorar, y que cada partido no sea el fin de la semana de entrenamiento, sino el partido tiene que ser una continuación de la semana de entrenamiento en las categorías en las que nos movemos. El único objetivo, mejorar, y tener muy claro dos cosas muy importantes. El factor psicológico, como estoy diciendo, es diferencial. Eso es lo que hace que seamos capaces de no frustrarnos, de ante la derrota buscar el lado positivo que pudiera haber. Y por último ya, para dejaros ya con Mai y después con Javi, tener muy claro de lo que va a hablar después también Javi. El deporte más la alimentación adecuada significa salud. Y me voy a atrever a nombrar al entrenador de nuestro equipo juvenil, a Joaquín Santos. En el día de los reconocimientos médicos, era el que físicamente estaba mejor de todos los que pasaron el reconocimiento médico. Una frecuencia cardíaca impresionante, una capacidad de resistencia impresionante. Lo demuestra entrenando cada día y lo demuestra en todas las carreras donde va. Y lo tengo que decir así de claro. Para todos nosotros, un ejemplo. Gracias, amigo Joaquín. Sin más, May, adelante con tu charla, May. Nos vamos ya, ¿no?
Espera. Nosotros antes de que empecéis, nos vamos a los regalitos, ¿vale? Esto no sé qué es la opción, la hacen a mano ellos, la opción que tienen que hacer en el resto para que nos tengan que realizar. Preferimos que sea esto. Claro que sí, totalmente. Muchísimas gracias. ¿Está buscando? Muchas gracias. Perdonadme que no había micrófono, pero la Unión Deportiva Punta Arquimán la quería obsequiar porque una placa se puede comprar en cualquier lado, pero este objeto no es solo un objeto cualquiera. Es un plato que le hace la asociación a Sidén, como todos sabéis, y aunque no ponga dentro nada de la Unión Deportiva Punta Arquimán ni un agradecimiento hacia ellos, para nosotros esto creo yo que es una ayuda hacia ellos. Tengo un regalo para ustedes, ¿vale?